¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero bien, porque yo de lo mejor. Bienvenidos sean todos ustedes a un video más en mi canal de BoyPlayer. El video de esta semana fue a petición de Max2096. Recuerden dejar su like y suscríbanse si aún no lo están. Hace ya un tiempo toqué el tema sobre los villanos de The Walking Dead, aquellos que lideraban a un grupo o individualmente llegaron a causar un gran daño a nuestro elenco. Si bien en aquel video no tomé en cuenta si tuvieran o no un grupo, ya que esto lo reservaba para ahora. Si eres nuevo en el canal, te explico. Yo aún no he leído el cómic de The Walking Dead. Se puede decir que soy fanático de la serie de televisión y los videojuegos, así que en este top se tomarán en cuenta solo los grupos que aparecieron en la serie televisiva de AMC. Sí señor, yo soy de rancho, soy de bota hacia caballo. Estuve dándole muchas vueltas al asunto sobre qué grupo se merece el quinto lugar de este top. Woodbury era una pequeña población que se mantenía en pie y que era liderada por el gobernador. Sin embargo, estos no pudieron hacerle mucho daño al equipo de Rick y fracasaron en la misión. Poco después de haber abandonado al gobernador, Martínez formó un nuevo campamento, el cual después de llegar el gobernador lo lideró. Y no solo consiguió acabar con uno de los refugios más grandes que Rick ha tenido en la serie, sino que además las muertes que trajo dicha lucha contra ellos serán muy muy recordadas. Sinceramente este grupo no tuvo una gran aparición, pero con todo lo que vimos fue suficiente. Los merodeadores eran un pequeño grupo de personas lideradas por Joe, los cuales tenían un reglamento firme de que si veías algo que te gustaba o querías, debías reclamarlo. Como resultado, nadie podía tocar o apoderarse de lo que tú reclamaste. Si rompes alguna regla, te daban una paliza al grado de matarte. Estuvieron siguiendo y rastreando al grupo de Rick hasta que se toparon con Daryl. Capítulos después descubrieron que Daryl los conocía y estuvieron a punto de matar a Rick y a los demás. Terminus era un refugio que daba de qué hablar capítulos antes de aparecer, un santuario en el cual se podía comenzar de nuevo, hasta que al llegar nos dimos cuenta del aterrador lugar que era. Una estación de trenes con un grupo de caníbales y muchas personas encerradas en vagones esperando hacer comidas. Ya había dicho antes el por qué considero a los Wolves uno de los grupos que más problemas le ocasionó al grupo de Rick, así que mejor lo resumiré. No solo mataron a varias personas de Alexandria, sino que fueron las causantes del casi final de este refugio al derribar las murallas. Si bien los Wolves se puede decir que están prácticamente acabados, y no le veo el caso que vuelvan a aparecer, pero cuando lo hicieron nos pesó mucho. Los Salvadores son un grupo bastante grande conformados por reglas que son bastante estrictas y un líder bastante increíble. Si haces algo indebido te castigan, aunque no como los merodeadores, se puede decir que extorsionan a pequeños grupos o refugios, ya sea quitándoles la mayoría de sus cosas a cambio de no matarlos. Hasta ahora han aparecido muy poco, la séptima temporada nos mostrará más sobre ellos, pero sin duda alguna yo creo que nos dejarán muy sorprendidos a todos. Les recuerdo que llegamos a los 10.000 suscriptores. Si tienes alguna pregunta que me quieras hacer, déjala en el video anterior. Ojo, en el anterior, aquí no. Antes de terminar con el video, quiero mandar saludos a Jesus Mex, Raúl Salado alias El Rulax, Julián Rosenheim, iTap y a Axel España. Si el video te gustó, no olvides darle el botón de like y suscribirte a mi canal. Por favor y muchísimas gracias. Yo soy TheBoyPlayer, adiós. Si el video te gustó, no olvides darle al botón de like y suscribirte a mi canal. Eso me ayudaría demasiado. Si el video te gustó, no olvides darle al botón...